What's up, guys? This is Mario, and in today's video, I'm going to show you guys Museo Nacional de Antropología, Mexico City, Part 3. Now, just to give you guys a little background about this video, in 1952, Mexican archaeologist Alberto Ruiz discovered a tomb of one of the most famous Mayan kings of Mesoamerica, his name, Quiniche Yana Pacal, also famously known as just Pacal, or Pacal the Great. In this video, you guys will see the actual tomb, all the jewelry, the beautiful jewelry that he had when he was actually buried. There's this beautiful green jade mask. There's this beautiful necklace that he had made out of seashells and also jade and obsidian. They're very, very beautiful. You guys will also know a little bit more about the Mayan history, the background, what it took to become a Mayan king, and also learn a little bit more about the Mayan codex and the language, guys. Well, guys, I hope you guys really enjoy this video and learn something. Don't forget to support this channel. And don't forget to smash that like button and subscribe to this channel. Thank you very much, guys, for supporting. Bueno, entonces contemporáneos con Teotihuacan. Pues los mayas fueron contemporáneos de todos porque vivieron en todo el mundo, vivieron en toda la Mesoamérica, en toda esa línea del tiempo, pero vamos a viajar al clásico maya, ¿ok? Entonces, para eso vamos a dirigirnos a la sala de los mayas, ya saben, desde el preclásico, en el clásico y en el posclásico. Yo voy a hacer sobre todo más referencia al clásico, porque está extremadamente documentado por esas piedras. Les voy a poder decir el nombre de algunos gobernantes, algunas fechas, tal vez les platique cómo pueden identificar algunos glifos, cómo pueden identificar los números, los calendarios y así. Si no se han aburrido, ¿no se han aburrido? No. Que los mayas se extinguieron, entonces eso está totalmente falso. Pero ¿de dónde viene esta idea? Viene cuando el clásico en el mundo maya llega a su fin, y ese les puedo decir que casi tiene hora y día en que llega a su fin. ¿Por qué? Porque recuerden que hay mucha escritura desde el preclásico, los mayas la perfeccionan, pero la última piedra, la última inscripción que tiene una fecha en cuenta larga, ahorita les voy a explicar la cuenta larga, está en el mundo maya, en Toniná, Chiapas, México. Está datada en el 809 de nuestra era. Es la última piedra en todo el mundo maya, con escritura así, y eso le pone el fin al mundo maya. Eso quiere decir que cuando esa ciudad cae, esa de Teotihuacán, cae alrededor del 650-700, cae entre comillas, se lleva como una ficha de dominó a todas las ciudades del clásico, incluyendo a esto, ¿ok? Entonces, chéquense, 650-700 de nuestra era, y la última cuenta, la última fecha en cuenta larga, 809. Del 650 al 809, son como 200 años, entonces imagínense la dependencia importante que tiene económica toda el área que se funde. Entonces no se extinguen, pero pierden el poder esa ciudad y la gente se tiene que ir. Algo muy similar está pasando hoy en Sudamérica y es muy triste, pero es algo similar a lo que le pasa a las ciudades. ¿Saben de qué país me refiero? Brasil. Venezuela. Venezuela. Venezuela hace 25 años, si no es que menos, aquí mismo. Poderoso. Y las decisiones de sus gobernantes los últimos 20, 25 años y el entorno político y social, y tan solo así en un chasquido de los dedos, ha llevado a su pueblo que la gente se tiene que ir. Tal vez no lo quieren hacer, pero tienen que, porque no tienen. Vámonos. Entonces, no se extinguen. Pero se van. Con todo el dolor de su corazón se tienen que dejar su tierra e irse. Es lo mismo que le pasó a él. ¿Qué? Entonces, complicado. ¿Qué? Entonces, ¿cómo se llaman los gobernantes en el mundo maya? En maya, Cucul Ajao. Así, literal, el señor divino. Así, literal. Así. Solamente un gobernante. ¿Qué? Por derecho real. Siempre tu familia y mi hijo o mis hijos pueden ser los gobernantes. Y eso va a causar un conflicto. ¿Por qué? Porque te cuenta que tu hijo, puedes decir, él va a ser. Y ella va a decir, pero ¿por qué yo no? O sean varios hombres. Y esas batallas entre los hermanos para quedarse con el poder, pues igual que ahorita, ¿qué creen que va a pasar? Es increíble cómo seguimos replicando la historia. Es así. Igual.
Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismito. No, nada ha cambiado, ¿sí? Y si ha cambiado, créanme que vamos hacia la rueda, ya va girando, pero hacia atrás, ¿sí? Le estamos llevando a... Chéquense, esos dinteles, esos están encontrados en una ciudad que se llama Yaxchilán. Así significa piedras verdes y es la orilla, es la divisa, está situada en la frontera natural de México con Guatemala. Es decir, en el río Usumacinta, ¿ok? Entonces, pájaro, jaguar, escudo, jaguar, jugando al juego de la pelota, ¿ok? Al juego de la pelota así se le llama hoy en la arqueología. ¿Cómo le llamaban ellos? No sabemos, ¿okay? Entonces, tiene otro nombre que se llama Poc-Tapó, porque se juega Poc-Tapó. Y, contrario a lo que puedan pensar, en ese juego, ni el ganador ni el vencedor. Y en muy pocas ocasiones se practicaban rituales en Mesoamérica. Se practican muchos rituales, pero ojo con esa palabra de sacrificio. Siempre que escuchan la palabra sacrificio aquí en la Mesoamérica, lo relacionan con la muerte. Y puede ser un sacrificio que no implique muerte, ¿okay? Por ejemplo, en la religión católica. Aquí en México es extremadamente un pueblo extremadamente católico y siempre cuando se celebra la Semana Santa, en muchos barrios, en todo el país, todos quieren ser representar a Jesús. Y ahí van cargando la cruz y hacen que les van pegando y todo, lo van sacrificando. Y lo van a poner en la cruz, pero no lo van a clavar, nada más fingen que lo ponen en una cuerda. Eso es un sacrificio, pero no va a acabar en muerte. ¿Qué? Puede ser un sacrificio que termine en muerte y otros que no. La mayoría de los rituales en Mesoamérica no incluyen muerte, ¿okay? Entonces, ¿pero quién creen que lo va a pintar así? Un mundo así. Los españoles. Los españoles. ¿Por qué? Porque van a tener que justificar toda la matanza, toda la masacre que hacen, pintando que aquí ellos te van a hacer. Lean las crónicas. Cuando... Es que... Está complicado, pero pues así más o menos va. Ya les di algunos libros aquí del mundo maya. Hay miles de libros, yo creo, que hablan de Mesoamérica, de los mayas. Y hay dos fundamentales. Hay uno que está escrito allá, hay un pasaje que se llama es el Popol Vuh, que son unas crónicas del maya quiché escritas después de la conquista. Y hay una serie de libros, que no solamente es uno, son varios libros escritos, sobre todo en el Mayate y también en Guatemala, que se llaman Chilambalam. Son recopilaciones de sus códices, tomadas de esa información, y hablan de sus mitos de creación, de sus dioses, de sus costumbres, de sus tradiciones. Entonces, muy bonitos. Y hay un libro muy bonito que escribió una gran epigrafista, que prácticamente entregó toda su vida aquí. Cuando encuentren ese libro, si tienen la oportunidad de encontrarlo, cómprenlo. Es un libro así de tamaño, no es tan barato ni tan fácil de conseguir, pero créanme que cada lo que les va a dar es invaluable. Se llama Una Selva de Reyes y es uno de mis libros más bonitos que yo he leído, porque ella decodifica muchas piedras que están aquí, de las cuales les voy a hablar ahorita. Ese es el mapa de los mayas. Entonces, esta es la costa del Atlántico, la costa del Golfo de México, el Pacífico, y esta es la costa del Atlántico. Que esta área sobre todo está aquí entre lo que es Latinoamérica y la parte muy... Yucatán es acá. Esta parte de aquí, sobre todo la frontera de México con Guatemala y Latinoamérica, esta es la ciudad del clásico. Esta parte de allá, algunas se construyeron, incluso hay vestigios desde el preclásico, pero esta área, el maya, allá, tiene su auge en el posclásico. Entonces está en el clásico. Cuando los españoles llegan a esta área, ya no hay nadie. Por eso hoy está prácticamente muy bien preservado toda la selva, porque quedó enterrado, ¿qué? Desde el 809, la última fecha, con inscripción, cuenta larga, en Toliná, Chiapas, México, 80 metros de altura, la pirámide de Toliná. Y la pirámide más alta de Mesoamérica está en Guatemala, está en El Mirador, cerca de Toliná. Este dintel está hallado en Yaxchilán. Y es una joya desde todo el punto de vista, desde el punto de vista de la manufactura, de lo que dice en la escritura, en la composición, en el tema. ¿Y qué habla? Son un gobernante, recuerden, ¿cómo le llaman los mayas a su gobernante en maya? Kukul Ahau, así, el señor divino.
Escudo jaguar. Escudo jaguar. ¿Okay? Estoy hablando del clásico, por ahí del 600. Imagínate, de los 600. O sea, hace como, estamos en el 2000, pues hace como 1400 años, este señor andaba en la selva y es el Kukulajau en Yaxchilán. Y su esposa, la señora Shock. Ella nunca fue la Kukulajau, pero imagínense, para que esté retratado con él, tiene un gran poder. El edificio más importante en Yaxchilán está dedicado. Es que ella aparece en todos los dinteles. Eso quiere decir que ella tiene mucho poder. Tiene mucho, extremadamente mucho poder. Y lo está ayudando a ataviarse a Escudo Jaguar para la guerra. Pero, ¿y era pareja, a lo mejor? ¿O era familia? ¿O qué relación tiene? Son parejas, se casan, pero son reinos. Entonces el papá los va a casar con el del otro reino. Sí, porque así me voy ampliando. A más poder. Sí. Y obviamente tengo yo el sustento y el apoyo de los otros reinos más pequeños. Para que cuando yo le quiera heredar el trono a mi hijo, todos los demás me puedan apoyar. ¿Okay? Estas discusiones, este trabajo político, imagínense. Pues igualito que, no, hoy no, más bonito. O sea, imagínense, es un mundo de reyes, de propaganda política. Se van a retratar con dioses, con gobernantes, con otros gobernantes de otras ciudades. Y eso va a servir para que cuando ellos lleguen el momento en que viajen allá abajo, su hijo ya no tenga tanto problema para ser aceptado por los demás. Entonces, toda su vida se la pasan convenciendo a los demás, a todos, desde el más alto nivel hasta el más bajo, que su hijo, ellos son los que tienen el derecho real de seguir gobernando. Y cuando él fallece, su hijo, que le tomó más o menos como un periodo de 8 o 9 años tomar el poder, Pájaro Jaguar. Y cuando Pájaro Jaguar, el hijo de Escudo Jaguar, fallece, le entrega el trono a su hijo, que se llamó Chel T y que posteriormente se llamó como su abuelo, Escudo Jaguar. La señora Shoko. Y estos son los ataviados. Esta vitrina es muy bonita y todo lo que está ahí es original. Entonces hay muchas esculturas, cerámica, piedra, tallado, madera, piedra, jade, obsidiana. Todo esto se comercializa. Se comercializa tanto la materia prima como el producto terminado. Hay dos técnicas fundamentales en Mesoamérica y alrededor del mundo para crear cerámica. Una es modelado, es decir, con mi mano lo modelo, y la otra es moldeado, un molde. Es decir, producción en serie, las dos. ¿Okay? Las dos en Mesoamérica, ¿okay? Desde el preclásico. Entonces, el comercio, la guerra y la agricultura hace girar económicamente, socialmente, a la Mesoamérica. La piedra caliza, que es la piedra del subsuelo, ¿okay? Entonces, en Teo no se usó piedra caliza, ahí se usó piedra volcánica, ¿okay? Que se llama tesón. Aquí hay unos rituales muy bonitos, que es cuando se hace la visión de la serpiente, que es cuando los ancestros, cuando el gobernante o su esposa evocan a sus ancestros, así literal, los están llamando, ¿okay? La pirámide social que aplica, pues, yo les diría que para Mesoamérica, pues para todo el mundo, desde que el mundo fue poblado por el humano, es el patrón. Así es. Entonces, en estos dibujitos ven el estrato social. Fíjense que hasta para mí es triste decirlo, pero es real. Y obviamente allá está el Kukulajau. No podemos comparar un Kukulajau con un gobernante de hoy en día, ¿ok? Porque ellos, desde antes que sean concebidos, están diseñados para que alguna vez estén ahí. Y los entrenan en el aspecto religioso, político, social, económico, en la batalla, para que cuando estén ahí, pues tomen las decisiones buenas, ¿ok? Entonces, sí, aunque son impuestos, tienen una gran preparación. Y eso es lo que les falta de hoy. Obviamente, hoy según hay democracia, ¿ustedes creen que la hay? Pues no, obviamente no. Entonces sí, hacemos ahí como que van a votar y bla, bla. ¿Creen que cuenta su voto? No. Ya está, ya sí, Damián. Pero lo que les quiero decir con los gobernantes de hoy es que no los podemos comparar. ¿Por qué? Porque carecen de todo lo que ellos tenían, de una preparación. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, el último presidente de esta nación, de México,
antes del nuevo que está ahorita, pues una vez se le ocurrió ir a una feria de libro hace como 8 años, ahí está la video en la YouTube, y entonces le preguntaron, a ver, tú ilústranos, ¿cuántos libros has leído? Pues lo dejaron en jaque, no supo contestar nada, y al final contestó que había leído un libro. Bueno, la mitad, hace ya muchos años, ya casi ni me pregunten, ¿y cuál creen que contestó? Yo me sabía la respuesta, pero no me acuerdo. Bueno, déjenme ustedes el que contestó, es válido, pero pues imagínense, si las manos de una nación, tan una persona que ha leído un libro, pues ya. Yo no sé quién está peor, si él o nosotros, por permitir que sigan ahí. Ya me pone en jaque, no sé, me causa mucha controversia. Entonces, vamos a seguir mejor viendo las mallas, viendo las piedras. ¿Comentaste que los comerciantes estaban en cierto, en cuál nivel están? ¿Es el tercero? Este, por acá. ¿Y quiénes son los que personajes importantes de la realeza? Se llaman Ajao, pero, o sea, muy cercanos al rey. O sea, su familia. ¿Familia? ¿Cómo su familia? Sus asesores. Exactamente. ¿Y los sí, de abajo? Son sus asesores políticos en la batalla, igual que hoy. ¿Y quién sigue abajo de los comerciantes? Pues alfareros, personas que trabajan en la piedra, agricultores, panaderos, entre comillas, porque a ver, todos uno sabe, ustedes poner una ahí en la tierra una semilla del maíz, ¿sabría cuándo hacerlo? No. Pues ahí vean en qué nivel estamos nosotros. ¿Y en estos niveles hay algún nivel donde se podría decir que las personas ya no conocen las escrituras, saben leer? Sí, eso es lo que les decía. Es probablemente que este sector ya no sabe leer esto. Porque hay escuelas. Y si hay escuelas también para ellos. Pero es probable que no tengan el mismo nivel. ¿Okay? Estos van a estas escuelas donde les van a enseñar eso. ¿Okay? ¿Y los comerciantes también? ¿Los comerciantes? No, yo creo que los comerciantes no. Es que eso no está escrito, ¿okay? Entonces no se los podría yo contestar. Pero no está escrito. O sea, no está diciendo los comerciantes iban a la escuela y les enseñaron la escritura. Eso no está escrito en ningún códice ni ninguna piedra, ¿okay? Entonces lo podemos inferir. Pero tiene un gran conocimiento. ¿Por qué? Porque tienen que hablar varios idiomas. Porque tienen que establecer comercio y viajar en toda la Mesoamérica, ¿okay? Entonces... Y saber y comprar eso. Sí, exactamente. Y saber negociar, sí, y negociar el business. Y eso, no cualquiera lo puede hacer. O sea, hay que tener conocimiento de lo que estás vendiendo y de todo. Geografía, viajes, tiempo, el espacio, todo. ¿Okay? Y hablando de eso, geografía, espacio y tiempo, les voy a ir platicando del calendario. Recuerden que los calendarios no fueron diseñados por los mayas, pero los zapotecas sí le dieron un gran avance. Hay varios calendarios, muchos, pero hay dos fundamentales. Uno relacionado con la agricultura y uno relacionado con el movimiento de la tierra alrededor del sol. Entonces, es el calendario de la agricultura, 260 días. Ese calendario en Mesoamérica tiene 20 meses. ¿Saben por qué 20? Porque Mesoamérica cuenta de 20 en 20, ¿okay? Y en contraste, como nosotros lo hacemos, que es un sistema como decimal, ellos vigesimal, por los 20 dedos en nuestras manos, ¿okay? Pero 20 meses y 13 días cada mes. ¿Por qué 13? ¿Recuerdan cuántas constelaciones en la línea del zodiaco? 13, 20 por 13, 260, ¿ok? Entonces ese es su calendario ritual, agricultura, ¿okay? Perfectamente planeado con las estaciones, no le llamaban verano, otoño, no, pero lo reconocían, porque tienen que reconocer cuándo tienen que dejar reposar la tierra, cuándo cultivar, cuándo viene la lluvia, el viento y cuándo cosechar, ¿ok? Entonces, exactamente, el movimiento lunar, eso es fundamental. Hay un calendario ahorita. Que la luna es fundamental, entonces... si las lunas son importantes, ¿okay? Hay un calendario que puede uno comprar que básicamente es lo mismo que de lo que habla del... Pues el que usamos hoy es de Mesoamérica, pues es de 365 días, okay. Porque el 365 días es el mismo tiempo que la Tierra toma en torno a girar al Sol, 365.25, por eso cada 4 años, ¿qué sucede? Bisiesto, ¿okay? Entonces ese calendario solar tiene 19 meses, 18 de los cuales tienen 20 días, se multiplican 18 por 20, 360, y el decimonoveno mes, 5 días, 365, así de fácil. Bueno, esas son piedras. En el postclásico, en el mundo maya, se siguió escribiendo, pero, por decirlo de una manera muy absurda, cambió el material, y ahora es el papel, y es ese papel de una corteza de un árbol que se llama amate. No crean que ha sido corta ni sale, tiene que pasar por un proceso.
de manufactura, pero se hace ese papel, ese papiro. Y son los códices, ¿ok? Así, así de bonito. ¿Son pero, originales esos? No, son réplicas. Ese mural que está arriba expresa, está muy bonito, expresa, pues cómo percibe lo que yo les pregunté ahí en la columna de los hermanos Chávez Morado, ¿cómo perciben el mundo? Hay una pluma de un quetzal. El quetzal es una ave extremadamente preciada y lamentablemente es tan preciada que está en peligro de extinción, igual que el jaguar, el cacao, las conchas del mar, algunos metales, fíjense, cerámica, jade, la turquesa, todo esto y muchas, muchas, muchas cosas más se comercializan en Mesoamérica. Ese alabastro, y ahí vean, aquí es el comercio. Este mapa es muy bonito porque, pues vean, acá en la costa, la sal, está las abejas, la miel de las abejas, hay muchos materiales, muchas piedras, y la única fuente de jade es esta piedra verde, acuérdense, aquí en la Guatemala, ¿ok? Entonces, así, todo este mundo se hace muy dinámico por el comercio. Entonces, eso es lo que los hace aguantarse, ¿ok? Igual que nosotros. ¿Cuál era el producto más que tenía más valor en toda Mesoamérica? Es probable que este, los que están aquí. Pero probablemente de todos ellos el jade, y ahorita lo van a ver en las máscaras de jade. Y chéquense, estas piedras, esto es una joya, esto ya estamos en otro nivel, ya esto es en palenque. Chéquense, palenque, a ver si está por acá. Chéquense, aquí es Guatemala, Tikal, aquí por acá está Calakmul, palenque. Y en Toniná, déjenme ver si está Toniná, ¿alguien ve la palabra Toniná por ahí? No está Bonampak, Yaxchilán, El Mirador, Calakmul, todas estas ciudades son contemporáneas. Creo que no veo Toniná. Toniná está cerca de aquí. Aquí en Toniná fue escrita la última fecha en cuenta larga. Ahorita les voy a explicar eso. Entonces, aquí en Palenque, entonces, en 1952, un arqueólogo mexicano, Alberto Ruz, descubrió adentro de una pirámide el Templo de las Inscripciones. Le pusieron el Templo de las Inscripciones porque adentro encontraron todos esos tableros con inscripciones, con glifos. Entonces, adentro encontró la tumba de uno de los reyes. Es probable que uno de los reyes más famosos y hasta hace no muchos años considerado como así lo más increíble de Mesoamérica, pero se han descubierto más tumbas y se han podido decodificar más estelas. Entonces, pues, no fue el único, muchos reyes, pero él es muy icónico. Su tumba se encontró en 1952 y estas inscripciones en el Templo de las Inscripciones. Él propio, o sea, antes de su muerte, él propio se manda a hacer su propia tumba, ¿ok? Entonces, muere a los 80 años, acorde a los huesos que se encontraron y acorde a las fechas que dicen ahí. Ojo, esa es una fecha nada común en la Mesoamérica. ¿En qué promedio creen que ronda un promedio de vida en Mesoamérica? 30 años. 30, 33, 27 mujeres, 29, 33 máximo. Pero, Kinichana Pakal. Pakal. Pues es un rey. Entonces, pues supongo que nunca estuvo ahí bajo el rayo del sol. Siempre bien entrenado, bien alimentado. Y ojo, este dato es muy bonito. Y la antropología en Mesoamérica, y supongo que en todo el mundo ha mostrado, pero en Mesoamérica, porque eso está probado, que en las tumbas de los reyes, algunos que se han analizado, los huesos muestran que esos reyes serán un poquito más fuertes y un poco más altos. Entonces, un poco más altos me refiero a 1.65, 1.67, 68. Es un monstruo en Mesoamérica. Cuando el nivel de la población anda a unos 57 hombres, 61 ya alto. Entonces, una persona diseñada para gobernar. Así, desde antes de que fuera concebido, ¿ok? Entonces, así, Kinich Hanaj Pakal, pero él nace en el 603 de nuestra era y es nombrado Kukul Ajao por su madre. Su madre antes de él era la Kukul Ajao. Eso quiere decir que su abuelo tuvo un problema porque no designó al hijo, designó a la mujer. Eso quiere decir que ella era increíble. Que ella haya terminado como la Kukul Ajao, obviamente ya tuvo problema para demostrar, para legitimar que su hijo tenía que ser el Kukul Ajao. Y eso también va a ser un problema. ¿Saben por qué? Porque estos reyes se van a casar con más personas. Van a tener más hijos de otros linajes. Y todos esos al final le van a reclamar el trono.
él tiene que poner el que él va a designar. Eso va a ser un problema. Pero para los hermanos, imagínense lo que pasaba. Entonces, pues igualito que él, pero más bonito. ¿Y saben quién es su hijo cuando él muere? Ah, muere en el 683, ¿ok? 683. Entonces, él designa a su hijo. Tuvo dos hijos, uno que se llamó Kanjul, el más pequeño, y... ¿No? ¿Nadie nunca ha ido a Palenque? Sí. ¿Saben cómo se llamó su hijo? Bueno, su hijo a quien se heredó el trono, Chan Balún. Chan Balún. Entonces, es Chan Balún. Obviamente, este dintel lo hace Chan Balún. Y si lo ven, la composición es muy bonita, porque está entregando el trono, él está recibiendo el trono de su papá, pero lo está pintando, él ya se está pintando un escalafón un poco más arriba. Porque está diciendo, sí, es mi padre, él es el gobernante más importante de mí, pero ahora él ya está muerto, ahora yo voy a ser el que va a encaminar a mi pueblo, entonces lo voy a poner aquí, entonces así. Y esta parte, esta escultura es muy bonita, porque esta escultura representa básicamente la cosmovisión, pues de buena parte de Mesoamérica y de los mayas. Es un pájaro, es el plano celestial, un ave. Esa cruz no es una, bueno, sí es una cruz, pero es una cruz de otra religión, es un árbol, es el árbol sagrado, es el Huitz. Entonces, ese nos lleva al plano de la tierra. Y la serpiente así, que tiene abierta la boca y las trompas, y en los dos salen dioses de las dos fauces. Y abajo es el mundo de los muertos, donde va su papá. Y abajo ese, así se llama monstruo, así. Es que lo recibe la puerta de la muerte. ¿Ya lo vieron? La cara. Sí, ahí tiene los ojos. Entonces está la muerte, el plano terrenal donde se encuentra Chan Balún y el plano celestial. Los tres niveles para ellos son extremadamente importantes. Los tres. No, yo no les podría decir cuál era más importante. Los tres son extremadamente importantes. Ojo, en Mesoamérica no hay idea de que vas a renacer, vuelves a la vida, no. Pero sí puedes formar parte de nuevo de la. Del ciclo en una planta, esa tú te vas a convertir en tierra, en algún elemento y vas a volver a ser parte de la naturaleza, en algún sentido, ¿okay? Entonces, eso, todo eso lo que está expresado en esas inscripciones, y ya saben a quién, gracias a quién, ya se puede leer, hay muchos epigrafistas, y es una ciencia extremadamente muy, muy bonita. Entonces, Chan Balún, Kinich Hanaf Pakal, ¿ok? Cuando Chan Balún muere, le entrega el trono a su hermano, que se llamó Kanjul. Kanjul no tuvo un final tan bonito porque acorde a piedras encontradas en Toniná, él es capturado en Toniná y va a ser sometido a un ritual que incluye derramamiento de sangre. Es muy probable que lo hayan decapitado en Toniná, ¿okay? Y se acabó la dinastía, ¿okay? Entonces, este es el templo de las inscripciones, este. Se llama las inscripciones porque recuerden que aquí al pie... Aquí hay muchas, muchas inscripciones. Nadie ya no puede subir ahí. Kinich Hanaf Pakal, antes, cuando él ya va oliendo que él, su cuerpo lo está llamando para formar parte de los muertos, pues él dice, pues ya me voy a empezar a hacer mi tumba. Lo que él no sabía es que todavía iba a vivir muchísimos años más y su tumba iba a estar esperándolo hasta el momento que llegó su muerte. Entonces, primero se construye desde luego el sarcófago y después todo el templo. Y sus hijos, Chan Balún, Kanjul, lo llevan junto con muchas personas y los rituales que se celebra, Chan Balún, pues para depositar a su padre, es muy bonito porque pues es cuando evoca la serpiente de visión a sus ancestros. Entonces eso sucedió en el 683, en ese edificio, cuando vayan ahí, pues imagínense todo lo que ha sucedido. Entonces, esta es la mera, mera corazón de la selva, la Candona, esta ciudad, aquí está la tumba, ya nadie puede entrar ahí. Este es reconstruido. Alberto Ruz lo descubrió en 1952, hace nada. Y Alberto Ruz, cuando murió, le dieron el permiso que enfrente lo enterraran a él. Cuando vayan a Palenque, van a ver enfrente del Templo de las Inscripciones la placa. Aquí Alberto Ruz está enterrado. Entonces, pues ahí, así. Ahí se enterró ahí junto con. Y esto está en Yucatán, ¿verdad? Chiapas. Oh, Chiapas. La frontera con Guatemala. Corazón de la selva de la Candona. Y cuando enterraron a Kinich Hanaf Pakal, lo enterraron con todos sus atavíos para que le ayudaran a cruzar el plano de los muertos. Y su máscara y todos los atavíos que ven aquí está restaurado, pero son los originales.
Entonces ven el collar, los anillos, el brazalete, los aretes, las cuentas. Lo blanquito es concha y lo negro es obsidiana y lo demás es jade. Aquí está el sarcófago de Kimich Kanafpaka, al fondo sus hijos, herederos del trono, se van a continuar la dinastía, otros personajes ajau retratados. Así, unos personajes extremadamente importantes, la visión, Kawil, sus atavíos en la piedra, sus collares, la posición de sus manos, el tocado de las plumas. Y Alberto Ruz, cuando descubre la tumba, pues la original, pues, en Chiapas. Cuando ya se aprendan los glifos introductorios, ya van a saber de qué ciudad están hablando y después los tienen que leer leyendo en pares, es decir, tienen que leer este con este, este con este, este con este, este con este, y después este, así de dos en dos. Entonces, eso es lo que descubrió, así de fácil, Yuri Noroso, ¿ok? Entonces, recuerden, de 500 a 800 glifos. Entonces, pues es prácticamente, pues, aprendérselos de memoria. Está complicado, pero no es imposible. Yo viajé allá a la selva de los mayas y entonces me bautizaron, entre comillas. Un chamán me dijo, Manuel, tú, ¿cómo creen que me pusieron? No a base a su imaginación, que me leyó los calendarios y libros de los destinos y me puso Chan Kim a mí. Chan en maya chol significa pequeño y kin, sol. Entonces, así traducido al español, yo así por ellos, yo pequeño sol. No olvides eso porque son los nombres y es casi la última explicación de Mesoamérica. Entonces, estas son las cabezas de los olmecas. Es una joya que simboliza quién sabe. Sí hay escritura, pero no hay tanta. Entonces, no se puede comparar con otra escritura. Entonces, no se puede decodificar, ¿ok? Entonces, hay una hipótesis muy bonita que, pues, sí me hace sentido, que esa parte que tiene aquí como cinta es como un casco, es un jugador de pelota, tiene sentido. Entonces, quiere decir que si es un jugador de pelota, los olmecas lo practicaban también con la cabeza, ¿ok? Probablemente. Entonces, no hay una regla. Se practica en Mesoamérica la juega de la pelota aquí con el poctapó, pero también se usaban algunos palos, se usaban también los puños, protecciones. Entonces, se jugó, tiene un patrón similar de juego, pero cada quien lo va a adaptar como les gusta, ¿ok? No hay una cancha que tenga una medida estándar, sino puede haber una cancha pequeña, una cancha enorme, y si quieren encontrar la cancha más grande, tienen que ir a Chichen Itza, en Yucatán, México, está la cancha más grande, y van a ver los dinteles abajo de decapitación. Ese juego está asociado con el derramamiento de sangre, pero la decapitación, sobre todo, no tanto con la extracción del corazón o de otros órganos, sino la de capital. Esa es la arquitectura de Oaxaca. Entonces, esa arquitectura de Oaxaca es muy bonita y sobre todo se distingue por el tablero doble escapulario. Entonces, así. Y pues si pensaban que los mayas también habían construido las columnas, pues ¿qué piensan de los zapotecas? Hay más columnas y el arco también. No es de medio punto, pero es la misma función. Es un arco. Ese es el tablero tipo escapulario. Este, cuando vayan a Oaxaca, y este es el tipo de arquitectura que van a ver en Monte Albán, en Mitla. Vamos a visitar la sala de Oaxaca. Un gran personaje, Alfonso Caso. Alfonso Caso decodificó esos códices. También son las réplicas, los originales. Pues están en otros lados. Ya ni me pregunten por qué, porque pues ya va a ser corajes otra vez, ya no ven. Pero es el Selden, el códice, el Vindobonensis. Vindobonensis porque el original está en Viena, en Austria. Ajá. Se apuesta bien, ¿verdad? Y estas son las historias, son rituales, son aventuras, entre comillas, sobre todo de ese personaje que está aquí atrás de nosotros. Me refiero a Ocho Venados, Garra de Jaguar. Entonces, así se llaman en Mesoamérica, ¿ok? Entonces, varios días del calendario, recuerden, son calendario solar, tiene 20 días. Uno es el perro, es la serpiente, es el lagarto, es la muerte, es el conejo, es la hierba, es el terremoto, es la lagartija, es el venado, es el perro, la lluvia de fuego, y así hasta llegar a 20. Entonces, el venado es uno de ellos, desde luego, está el buitre también, está el jaguar, desde luego, la serpiente, el águila. Entonces,
¿cómo se llaman las personas en la Mesoamérica? Pues hagan de cuenta que hoy es el día 8 venado, hoy en Mesoamérica, hace más de 1000 años, y que nacemos, estamos ubicados ahí donde yo nací, allí en la Mixteca Alta, y que ahí donde nació él, pero no en la Mixteca Alta, sino en la Mixteca de la Colta, allá en Tututepec, ahí en la por donde está Puerto Escondido, más o menos. Y entonces, él nace en el día 8 venado. Todos los que nacieron junto con él, hombres, mujeres, mujeres y hombres, todos se llamaron 8 venados. Si hubieran nacido en el día 7 terremoto o 14 lagartija, no hay manera de escapar de ese nombre, pues porque es el día en que nacemos. Entonces, una pequeña confusión, porque ya saben que esos días se van a repetir varias veces en un año. Entonces, como los mayas me hicieron a mí hace poquito allá en la selva Lacandona, lo llevan con un chamán, y ese no en base a su imaginación, en base a todo lo que he platicado en el museo, que está aquí, que son sus libros sagrados, los libros de los destinos. Ese chamán los va a leer y le va a leer su futuro, qué le va a acontecer, y le va a poner un apodo, un sobrenombre a esos 8 venados. Los hombres van a recibir un apodo masculino, las mujeres uno femenino, entre comillas. Entonces, a él, su apodo fue Garra de Jaguar. Entonces, el mío fue Chanquín, así me pusieron. Entonces, para que ustedes sepan su día calendárico, sí lo pueden saber, pero pues es una rueda, le tienen que echar matemática. Entonces, también les digo esto porque cuando se paran en sitios arqueológicos, les dice el guía así, ¿qué día naciste? El 17 de marzo. Ah, tú hubieras llamado 14 de lagartija. ¿Qué eso es imposible. O sea, que tener aquí la computadora. No, o sea, sí se puede hacer, pero eso es muy irresponsable que en 5 segundos les digan su día. Eso no se hace. Entonces, así, 8 venado, garra de jaguar. 8 venado, garra de jaguar es un gran rey. Es el más prominente porque hablan de ellos estos códices en la Mixteca Alta. Tuvo muchos rivales y a todos se los echó para él quedar en el poder. Entonces, incluyendo su propia familia. Entonces, pues así, esta escritura es muy bonita. Entonces, pues vamos a ver cuál vamos a decodificar. El de abajo que tiene más historia. Entonces, vamos a ver este de acá. Este de acá es muy bonito. Entonces, recuerden, estos códices los decodificó el maestro Caso, ¿ok? Entonces, yo estudio epigrafía. Estoy como a 20 catunes de maestro Caso. Pero pues el intento se hace, ¿ok? Sí se puede. Si realmente que lo intentan de corazón, aunque parezca difícil, sí se puede. Y lo más difícil, pues es lo más bonito, porque pues lo fácil, ¿para qué? Entonces, chéquense, aquí vamos a ver. Dos personajes, una mujer, un hombre, desde luego. Entonces vamos, y sabemos que es el rey. ¿Por qué? Porque cuando eran nombrados reyes, les van a colocar una cuenca aquí, ya sea de piedra, de jade, de turquesa, de hueso, y ese va a ser su símbolo real. Entonces, sabemos que es 8 venado, garra de jaguar. ¿Y dónde está su nombre? Tiene hasta su atavío de su venado, ¿ya vieron? Aquí, su tocado de plumas. Penacho también es correcto. Entonces, están en un palacio, pues están haciendo algo, están juntos. Entonces, aquí vienen los nombres. Chéquense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venado. Y aquí está su apodo, garra de jaguar. Sabemos que él es 8 venado, garra de jaguar. ¿Y esto en dónde sucedió y cuándo? Más bien, ¿cuándo? En la fecha. De esos 20 días, 4 días son años. Y este es uno de ellos, que es la caña. Entonces, este es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En el año 13, caña. En el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿De qué le ven forma a este? Perro, serpiente. Yo veo como un perro, porque esta es una serpiente y tiene su lengua bífida. Entonces, tal vez sea el perro. 12 perro o 12 serpiente, porque el glifo es similar, que aquí tal vez al artista ya no quiso encimar por los números. Entonces, puede ser un perro o puede ser la serpiente. Entonces, 12 serpiente en el año 13 caña, 8 venado, garra de jaguar, y aquí la esposa le está dando algo. Una jarra. Puede ser de pulque, de chocolate, de mezcal. No, porque esto es espumosito, entonces no puede ser mezcal. Pero sí puede ser pulque o puede ser chocolate. Y esto, vamos a leer cómo se llama ella. Esta es serpiente, esta es clarito serpiente por la lengua. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 serpiente. Entonces, están celebrando tal vez su casamiento, alguna celebración importante, un ritual.
puse en un palacio, en una casa importante. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a leer. Ah, sí, más o menos, miren. En el año 13 caña. En el día 12, hay serpiente, miren. 12 serpiente. O sea, equivalente al 1103, ya de nuestra era. O sea, hace como 900 años. El señor 8 venado, garra de jaguar, se casó. Se casó con la señora 13 serpiente. Serpiente florida. Es probablemente que este o su atavío aquí sea su apodo, aunque ahorita yo no lo alcanzo a reconocer. En el palacio del rey, o sea, en el palacio se casaron y recibió chocolate, pues aquí está la jarra, de mandos de su esposa. Así de fácil, los mitos. Antes de que vayamos, estas piezas que están aquí fueron encontradas ahí en la Mixteca Alta. Parece que fueron hechas ayer, vean la técnica, la manufactura de los mixtecos, esas vasijas tipo códices, están aquí bruñiditas, extremadamente brillosas todavía, esas saben perfectamente de composición, esas están Nochistlán, de Yanguitlán, donde yo nací, Nochistlán, hasta 10 minutos, o sea, ahí es la misma área. Entonces ahí, se supone que en Yanguitlán fue ejecutado 8 venados. ¿Okay? 8 venados. Yo he buscado su cuerpo, pero no le encuentro. Y obviamente que si van a Oaxaca, no porque yo sea de ahí, según yo, pues son los mejores artistas, es una manufactura y todo el trabajo es perfecto. Junto con los artesanos también de Michoacán, del occidente, pues de todo México. Que aquí todo se hace chido. Una pelota del juego de la pelota, parece una piedra, no es una piedra, es hule, pero está tan duro como una piedra, por eso los jugadores necesitan protecciones. Que en algunos casos van a ser de pieles o incluso de piedra, ¿ok? Entonces, así, cuencas de jade, orejeras, estas de aquí, la máscara. ¿Y el oro no se usaba mucho? Sí, también el oro aquí. Allá hay piezas de oro. Aquí, sobre todo los mixtecos, con los que trabajaron, el oro. Pero ojo, para quienes de Sudamérica, hay un patrón fuerte entre Sudamérica y la costa de aquí, porque están conectados por la costa, es probablemente que caminando, pero hasta en la manera de enterrar a sus muertos es muy similar al patrón de Sudamérica con Oaxaca, ¿okay? Entonces ya, no hay manera de negarlo, aquí están en contacto, ¿okay?